Bueno, en realidad mi ingreso a la función de delegado normalizador en la carrera de psicología, ese fue el cargo inicialmente, fue un poco azaroso, ¿no? No estaba, creo, en los planes de nadie, ¿no? Y por supuesto no estaba en mis planes. La versión que a mí me llega, y esto es lo que también conversamos con Delicia en su momento cuando él me ofrece el cargo, es que en realidad había dos candidatos, uno era Aníbal Duarte y el otro era Roberto Arari. Dos candidatos que tenían sus respectivos apoyos y no conseguían, digamos, volcar la decisión en favor de uno y otro. Ahora, para mí fue absolutamente inesperado. Yo no había trabajado, no había tenido contactos previos, no tenía una relación previa. En realidad, debo decirlo, quien estaba, y debo decirlo porque es un reconocimiento merecido, quien estaba más preparado para cumplir esa función era Aníbal Duarte, y que sí había trabajado y sí venía trabajando en los elencos de preparación de la gestión del radicalismo. La idea de la normalización debía tener algún contenido, porque normalizar puede querer decir muchas cosas, y algunas no necesariamente buenas. Pero para nosotros era muy fuerte la idea de que normalizar era democratizar. En una mesa redonda que se hizo cuando falleció Foucault en el 84, se hizo una mesa redonda de homenaje donde estaba Oscar Terán y estaba Tomás Abraham y estaba yo y no sé quién más. Y entonces un alumno gracioso me hizo: ¿y usted cómo puede ser foucaultiano y llamarse normalizador? Y es interesante porque en ese caso la respuesta, yo me reí más bien, pero la respuesta la dio Oscar, que decía: bueno, normalizar las instituciones en la Argentina es lo más subversivo que tenemos, que pueda considerar. Bessetti ya era el delegado normalizador de la facultad. Había que normalizar los claustros. Por lo tanto, nos convoca para que armemos la lista de graduados. Una vez que estuvo este claustro normalizado, de allí se eligieron en el Consejo Superior los representantes para el claustro de graduados del Consejo Superior. Lo que hay que pelear, la primera pelea, es que psicología tenga una representación en el Consejo Superior, dado que no la tenía. Yo era delegado del rector, de hecho no formaba parte plenamente del Consejo Superior de la Universidad. Asistía, podía hablar, pero no votaba. Es ahí, en el Consejo Superior, donde se termina, a fin del 85, eligiendo en la Asamblea Universitaria a Oscar Yugaroff. Y se crea la facultad por resolución. Pero no se crea efectivamente, porque falta un claustro. Bueno, nos habíamos propuesto tener un número suficiente de profesores regulares, porque como decía antes, bueno, el tema allí centralmente era la necesidad de normalizar el claustro de profesores. Hubo tres llamados a concurso, uno al final del 84 y dos en el 85, que si mi memoria no me ayuda mal, se terminaron de sustanciar a lo largo del 86. Digamos, la estrategia apuntaba fundamentalmente a los concursos, pero para llamar a concursos primero había que saber cuáles iban a ser los departamentos y cuáles iban a ser dentro de los departamentos las materias. Bueno, en principio la sensación que yo tenía era de que tenía que ser eficaz, que la gestión tenía que ser eficaz, que no se podían tener solamente buenas ideas, que las clases debían comenzar. La gestión anterior había dejado todo preparado como si fueran a seguir, como si no hubiera habido elecciones. Las clases empezaban normalmente en marzo y estaba llamado a un curso de ingreso. Y por supuesto estaban todas las designaciones docentes prorrogadas. Todas eran interinas, pero estaban todas prorrogadas. Entonces, entre febrero y el comienzo de las clases, tuvimos que, primero, desarmar esa bomba que nos habían dejado con los estudiantes, porque por supuesto el Partido Intransigente estaba muy cerca de decir que nosotros íbamos a hacer la continuidad de lo que había venido siendo una política de restricción con los estudiantes. Dentro de esto ocurrió un hecho político importante, que era
la separación de todos los docentes que hubieran estado involucrados de alguna manera con el proceso. Gente vinculada a la represión en forma directa, había cada cosa que no se podía creer, porque en ese periodo, como cuando los nombraron, estaban todavía los milicos, ponían todos sus antecedentes como algo bárbaro. Un capitán de fragata, gente de la marina, en las cátedras, una de las cátedras estaba ocupada por una psicopedagoga que pertenecía al equipo pedagógico de la ESMA. Una de las cosas que me marcó mucho en mi manera de funcionar y de pensar el tema académico en psicología fue esta sensación de que si la dictadura había terminado, no había nada eterno, ¿no? Que las cosas había que construirlas para albergar cambios. En el interín concluye la normalización de la Universidad de Buenos Aires. Digamos, están normalizadas todas las facultades, excepto la Facultad de Psicología. Entonces, yo sigo con Shuberov como rector en calidad de interventor, porque ya no puedo ser delegado normalizador, porque la universidad ya está normalizada, digamos así. Por lo tanto, soy interventor designado por el Consejo Superior hasta tanto se complete la normalización pendiente de la Facultad de Psicología. Para lo cual se establece una suerte de acuerdo entre los profesores que empezaban ya a ganar los concursos, de que en cuanto hubiera un número suficiente de profesores se hacía una primera elección de claustro, sabiendo que en esa elección de claustro no podía haber más que una lista, porque éramos muy pocos. Que era que las primeras autoridades iban a tener un año de duración y que en cuanto estuvieran los resultados de los otros concursos que ya estaban en marcha o que ya estaban resueltos pero todavía no convalidados por el Consejo Superior, se iba a hacer un nuevo llamado a elección de autoridades. La biblioteca fue una de las cuestiones importantes del primer año de gestión. Gracias a poder contar con el edificio de Hipólito Yrigoyen es que pudimos trasladar la biblioteca desde Corrientes 2038. Pero bueno, después de 30 años de exilio de la biblioteca, tener una biblioteca en las instalaciones de la facultad fue una cuestión institucional bien importante. Cuando se arma la oficina del Consejo, me acuerdo que había que estudiar mucho porque no sabíamos ni lo que era. Claro. Cuando se hace el reglamento que se hizo, por supuesto estábamos en Independencia en aquella época, uno de los artículos habla de que los no docentes van a participar, por supuesto, con voz sin voto, pero ahí fue, y participamos y estábamos. El Plan Avellaneda. El Plan Avellaneda era un plan que combinaba extensión, docencia e investigación. Todo era como con mucha alegría. No quiere decir que no hubiera disputas, que no había intereses, que no había. Pero la verdad que también había, por sobre todo, de cuidar los acuerdos, de consensuar, de poder. Había mucho también en política de investigaciones que empezaba también con una cosa del rectorado, ¿no? Muy fuerte, empezar con política de posgrado. Entonces había como una cosa fundacional de mucha alegría, digamos, por lo menos ese es mi recuerdo. Digamos. Nosotros teníamos la responsabilidad de volver a recuperar el lazo con la comunidad. Nosotros apenas arrancamos la gestión acá, empezamos lo que yo llamaba el PAC, un programa de acción comunitaria. Había generado como una red de consultorías. Estaba Osvaldo Varela con una consultoría forense, teníamos una consultoría en temas de salud, otra en temas de discapacidad, etcétera. Bueno, en el año 91 también empezaron las reuniones de AUAP, es decir, creamos la Asociación de Unidades Académicas de Psicología de Universidades Nacionales. Y ya podemos decir con toda seguridad que somos una facultad más allá de los papeles. La facultad estaba montada, estaba hecha, ¿sí?
Entonces, la etapa que venía debía ser, de pura lógica, una etapa, digamos, de consolidación, de desarrollo, de perfeccionamiento, de hilar más fino. Con las pocas platas de que disponía la facultad, se hicieron muchas reformas edilicias, se recuperó el octógono, se hicieron un montón de cosas. Todas esas cosas finalmente van quedando, es necesario rehacerlas. En esa época, la facultad recién empezaba a informatizarse. No había nada. La inscripción era manual. Cada vez que había inscripción era un escándalo, era una cosa imposible de realizar. El uso del correo electrónico. ¿Sí? La primera lista que se armó fue PROFREG, que se sigue llamando PROFREG, porque el concepto que teníamos era que la primer lista debía ser del claustro de profesores. Es decir, había que interconectar a los profesores para que pudiéramos, llevar lo mejor posible la participación en la actividad de la facultad. Tenemos el propósito de desarrollar fuertemente el campo de las investigaciones psicológicas. La creación del Instituto de Investigaciones es un hecho que va en esta dirección. Claro, yo diría, el colectivo que formamos parte de la comisión de doctorado, logramos en esos 4 años, del 97 al 2002 cuando lo entregamos, pasar de tener esos 250 esperando a que no hubiera gente esperando, la gente se anotaba y era convocada, y tener nuestros primeros egresados. Y después en el posgrado, lo que empezó a funcionar en ese momento era esto, ya organizada la facultad, empezamos a trabajar en profundizar distintos grupos de maestrías, de profesores que empezaron a trabajar juntos, algunos autoconvocados y otros convocados por nosotros para que empezaran a pensar justamente en poder plantear el despliegue de los posgrados. La incorporación de psicología como carrera de interés público. Sí, que fue una lucha de 8 años. Lo cual significa que nos recortamos ya absolutamente de todas las pseudo carreras de psicología que andan pululando todavía por nuestro país, lamentablemente, como las psicologías sociales, los counseling y demás tarotismos. Otra cosa que recuerdo, como al principio, inmediatamente, fue que había un problema de musicoterapia, había que designar un nuevo coordinador, y Sara me dijo si yo quería tomarlo, y le dije, bueno, pero yo quiero hacer algo, y entonces le propuse hacer la licenciatura. El otro punto importante, me parece, de nuestra gestión, Graciela, fue el desarrollo de la inscripción por internet y del sistema académico. Otro aspecto me parece que es interesante es que las jornadas de investigación que le habíamos iniciado en la primera gestión, durante esta segunda tanda, digamos, se transformaron en congresos internacionales con mucha afluencia de colegas del país y de fuera del país. Para mí es un orgullo institucional los 1000 concursos de auxiliares que tuvieron curso en nuestra facultad, que entran en registro de estatuto universitario a nuestros auxiliares docentes. Es una experiencia única y de la cual la facultad tiene que estar sumamente orgullosa. Ahora estamos con nuestras prácticas profesionales en el Bacaresa, en el Lanari, en los hospitales de la red, que son interesantes, que tienen mucho para desarrollar y que han dado la bienvenida a los psicólogos. Y además creamos el programa de nuestra Facultad de Psicología en el Hospital de Clínicas. ¿Y la joya? La joya, bueno, nosotros le tenemos muchísimo cariño, sí, a ese edificio, y todos le tienen mucho cariño. Sí, muy bien. Y nosotros nos propusimos, justamente sin romper su estilo,
refuncionalizarlo. Primero, adaptarlo a las normativas vigentes de seguridad, con nuevas escaleras, con un nuevo tanque para incendios, con nueva accesibilidad. Y después, hacer dos edificios. De las casas colindantes, tipo Chorizo, que no tenían valor, dos edificios de dos cinco edificios. Pisos. Exactamente. Uno es sobre Urquiza y otro es sobre Independencia, que son como los dos límites del viejo hogar de las monjas. Exacto. Ahora estamos en Hipólito Yrigoyen, en el terreno de al lado, que estuvo durante muchos años ocupado, ahora está desocupado. La legislatura lo ha dado a la universidad y a la Facultad de Psicología. Y ha habilitado, porque no pertenecía a la universidad, este edificio en el que estamos. Y bueno, y yo voy a concluir con lo que yo considero que es la joya absoluta para la facultad, y es que Nélida, como decana, fue elegida por Consejo Superior vicerrectora de la Universidad de Buenos Aires. Eso es un gran regalo institucional para el reconocimiento de nuestra facultad. Y acá cerramos. Gracias, Nélida. Gracias, Lucía. Y te felicito, ¿eh? Thank you.